Hablando de esta estudobladora, te mostraré cómo funciona. Aquí tengo el tubular de 3/4. ¿Me puedes ver? Para doblar el tubular, aquí en el lado este, metes el tubular aquí en esta ranura que está aquí. Tu marca la pones justo en el centro de estos dos rodillos. Ya que tengas tu marca, empiezas a jalar la palanca. Hasta que obtengas los grados que quieras doblar. Para sacar el material, dale un golpecito aquí. Y ya sale tu material doblado. Este ángulo es más o menos a lo que tú vas a ocupar, pero con la dobladora puedes formar hasta 160 grados de doblez. Este es para el tubular este. Haré otro doblez, para que veas. Ahora te mostraré la dobladora para doblar este material, que es el redondo de 3/4 sólido completamente, 3/4 de diámetro. Para que puedas lograr este doblez, sacas de aquí la palanca y esta palanca, que tiene como 1,20 m de altura, la insertas en esta otra dobladora. Aquí a esta dobladora le puedes poner una extensión, que es esta. Se la metes aquí para que tengas como 2 metros de palanca, para que se te facilite hacer el doblez del redondo de 3/4. Yo lo voy a hacer con una palanca sola. Aquí tiene un tornillo, que es el que te va a regular el doblez aquí. Cuando este ángulo ya lo tengas definido, este lo ajustas y lo aprietas, y ahí al topar se va a marcar el ángulo que tú decidas hacer el doblez. Aquí en esta plataforma de aquí puedes poner una marca y en esa marca llegar y poner aquí y usarla como tope. Todas unas pinzas de presión, y para hacer el doblez, pues aquí lo sujetas muy bien encima de la palanca. Y si ves aquí el tornillo casi está pegando, y esto lo puedes ajustar para que lo doble un poquito más o menos, o según tú quieras. Y así de esa manera formarías los escalones. Le damos 3/4. Esta sección de aquí es para doblar varillas de cualquier diámetro que tengan medidas menores a 3/4 de pulgada. Y este de aquí es exclusivamente para doblar tubular de cualquier calibre, pero que sea de 3/4. Esa sería tu máquina. Muchas gracias.